noche en Enguera. Estamos en la calle Santísimo, en la calle más larga de nuestro pueblo. Y fíjense ustedes, verano, 13 de agosto 2018, y no hay absolutamente nadie. Y la verdad que hoy apetece salir porque no hace mucho calor, aunque las temperaturas del día han sido de 37 grados, pero ahora está refrescando. Qué pena que la tradición de salir a la fresca se esté perdiendo en nuestro pueblo. Nosotros hoy en Guera Televisión vamos a salir a dar una vuelta por alrededor de nuestro pueblo, por nuestras calles, a ver a nuestros vecinos, si es que hay alguien que se ha atrevido a salir a tomar el fresco, a pegar esa charraeta y a contar las cosas, los cotilleos. Dicen, según una psicóloga, un estudio que se ha hecho hace escasos meses, que salir a la calle a tomar el fresco es más beneficioso que cualquier pastilla que nos puede recetar un médico. Así que vamos a ver esos valientes que no se han quedado en sus casas con el aire acondicionado y han salido a que no se pierda esta tradición, a la fresca. Bueno, hemos empezado en la calle Santísimo, no había nadie. Hemos bajado por la calle San Ramón, tampoco había nadie. Pero bueno, hemos llegado a la calle Alcolea y aquí pues sí que hay un grupo de vecinas y vecinos que salen todos los días. Y bueno, a ver qué nos cuenten. Hoy fresco, fresco. Buenas noches, lo primero. Buenas noches. Bueno, a tomar el fresco. ¿Sí? No, fresco hoy no hace fresco. Pero se está bien en tertulia con las vecinas. Eso estaba diciendo yo, que esto es como terapia. Esto sirve de relax. Nos vamos luego más bien a dormir, porque hablamos sin meterse con nadie. Eso es lo principal. Y no tomamos el fresco el día que lo hace y el día que no. Pues charramos. ¿Alguna novedad en el pueblo? ¿Qué hace? Uy, no, una novedad no hay que decirlas. Los cotilleos no, eso no me gusta a mí. Voy para allá. No, si cotilleo no es criticar, cotilleo es enterarse de las cosas. Claro. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí en este rincones está bien. Sí. ¿Salís todas las noches? Todas las noches, sí. ¿Hasta cuando llueve? Sí, sí. La aguantamos. ¿Sobre qué hora salís más o menos? Pues a estas horas empezamos a reunirnos. Ya habéis cenado, sí, y salís, claro. Cenaicos y todo. Sí, sí. Y la basura. ¿Hasta qué hora estáis? Yo me voy a las 12, pero ellas aguantan hasta la 1. ¿Hasta la 1? Sí, es que dormimos poco y nos sobra. ¿Y madrugáis luego? A las 6. Claro, para que toquen las campanas bien tocadas. Claro. hay que madrugar, que hay muchas cosas que hacer. Bueno, y si no, ella es una costumbre que tenemos. ¿Desde cuánto tiempo hace que salís? Uy, ¿años? ¿Vosotras? Ya muchos años. Muchos años. ¿Y sí. Siempre sois las mismas? Sí, más o menos, falta la Isabelita. Que esa es la que mueve el cotar. La alegría, ¿no? La alegría de la huerta, de la huerta. ¿Y qué iba a decir yo? ¿Salís a la calle y hay momentos de silencio o no? El silencio no poco, tiene... Poco. Solemos hablar bastante. ¿Y de qué habláis? De todo. Hay veces que se critica al gobierno, otras veces... Pero lo que sale. Sí, sí. O de las calles, o de la luz. Bueno, que ahora hay mucha luz. Ahora tenemos mucha luz, ahora está muy bien la cosa, sí. Ahora, el año pasado estábamos con menos luz, pero este año. Este año está bien. Sí. Pues nada. Y nos falta una, que es la Mercedes, que se fue el año pasado, que la echamos de menos. Sí, ¿ves? Sí, que claro. Que la echamos, la nombramos muchas noches. Muchas noches. Normal, yo creo que cuando hay una falta es normal. Además, es que era una mujer muy agradable, muy. Y llenaba. Y aunque era mayor, sabía de todo. ¿Había conversación? Sí, con ella lo sabía. Digo, esta mujer, esto es un lince de sabiduría. De saber. ¿Hasta qué fecha más o menos? Me voy a ir para allá. Voy a Mari Carmen, a ver. Mari Carmen. Buenas noches. Bueno, ¿hasta qué fecha más o menos aguantáis? Pues normalmente hasta las fiestas de San Miguel. Si hace después buen tiempo, pues aún salimos un poco. ¿Aún salís otro ratito? Sí. ¿Y lo mejor de estas noches? O estar aquí con las vecinas. Va pasando gente, pues que va a tirar la basura. Buenas noches. Una cosa que estábamos comentando,
que estaba comentando José María cuando hemos empezado el programa en la calle Santísimo, pues es que hace años pasabas por la calle Santísimo y era buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Ahora no hay nadie. Poca gente. Muy poca gente. ¿Y esto por qué? Ay, yo qué sé. La tele. La vida, la juventud. La televisión. Los móviles. Todas estas cosas que no, pues bueno, yo quiero agradeceros que hayáis hablado que con nosotros un rato y que bueno, que vean la gente que el año pasado empezamos con este programa de A la Fresca, que no es fácil porque no hay mucha gente que sale, pero bueno, nuestra misión hoy es saber quién encontramos en la calle, porque no hemos avisado, tenemos que decir, de improviso, así que esto es así, en Guerra Televisión sale y dice, pues hoy toca, y hoy toca. ¿Dónde está Vicente? Ah, Vicente. Es que Vicente es el único hombre que está entre todas las mujeres. ¿Cuenta de ellas? Vicente, tú vigilando. Yo las vigilo. De vez en cuando se meten conmigo. Pero te veo un poco apartado. No estás en el cine. No, sobra. Yo estoy bien aquí. Tú en la distancia. Mi parienta se mete mucho conmigo y yo con ella. Y así pasáis la noche. Y pasamos la noche así. Y qué bien. Vaya que sí, mira. Esto no se tiene que perder. No se pierde. Así que, aunque seáis pocos, dos o uno, hay que salir. Tenemos que salir. Y ojalá, pues las generaciones nuestras... Yo a las 8 ya salgo. Tú a las 8, sí, tempranico. Con una mujer mayor que se siente aquí conmigo. Y está ahí. Y claro. Estamos aquí, mira, y luego cenamos y otra vez aquí. Y veis pasar a la gente. Pero esto hace años era diferente. Sí, es que ahora... La gente ahora no sale como antes. Antes había en todas las calles. En la calle San Francisco, que yo vivía allí. Allí por la calle salía... La gente sin parar, desamparado también, en muchos lados. ¿Y ahora nada? Nah, ahora cuatro. Por cierto, ¿algún día hacéis ceneta en la calle o no? No, eso no. Es que tenemos ahí el contenedor. No. ¿Algún helado? ¿Algún helado para fresco? Pero cenar no. Pues nada, Vicente, gracias, que no te agobien mucho todas estas mujeres, ¿eh? Tú yo, tómatelo con tranquilidad. Yo me lo tomo tranquilo, ¿sabes? Yo... Como ya las conozco. Claro. Ya sabes de qué pie cojear. Exacto. Bueno, Vicente, gracias. Gracias a todas. Y bueno, vamos a seguir con este programa de La Fresca este verano de 2018. Vamos a ver a quién encontramos más en las calles de nuestro pueblo. Hemos bajado por la Barrereta, la calle Purísima, vacía, no había nadie. Y llegamos a otra de las calles importantes de nuestro pueblo, la calle de nuestro patrón, la calle San Miguel. Una calle que hace años sí que estaba muy concurrida por vecinos que salían con sus sillas, con sus hamacas a tomar el fresco o incluso se ponían en las rejas o en las ventanas y de ahí veían la televisión. Sin embargo, ahora la comodidad hace que la gente se quede en sus casas con el aire acondicionado y disfrutando de las veladas de verano. Vamos a continuar. Seguro que hay más calles y seguro que hay más enguerinos tomando el fresco. Bueno, y uno de los pocos comercios que están abiertos en Enguera a las 10:30 de la noche es el Videoclub Ernesto. La verdad que creo que está a punto de cerrar. Bueno, Ernesto, cerrando ya. Sí, porque estoy con la llave en la mano. Poca gente a estas horas ya. Ahora ya a estas horas. Y ni calor ni frío. La verdad que tú ahí dentro estás muy bien. Sí, sí. Bueno, ok, estamos haciendo este programa, pues a ver si hay gente que sale a tomar la fresca y el fresco, pero que esto se está perdiendo. Esto ya se ha perdido. Aquí en Enguera, aquí en la calle San Miguel, antes sí que salían, pero ahora... Nadie. No, además, si no vivimos aquí ya ninguno. Solamente es aquí en este pedazo de calle... Somos tres vecinos. Y ya está. Bueno, Ernesto, cierra. Nosotros vamos a seguir a pegar la vuelta, pero ya saben que si tienen que ver una película, chuches, algo que tengan que, no sé, para amenizar las tardes y las noches de verano, de invierno, pues que vengan, que hay, chucherías hay, pase y lo vemos, ya que estamos, chucherías de toda clase. Gusanitos, papas, chocolates, tartas, importante, que se va a hacer un taller, Ernesto, de tartas de chuchería, ¿no? Sí.
Así que ahí estarán en este verano cultural, ahí... El martes que viene, el día 21. El martes que viene. Tartas de chuche para los cumples, para los bautizos, para comuniones, para lo que sea. Para cualquier acontecimiento. Y películas. Y el aus, que se me olvidaba. Importante en estas noches de verano. Hoy es lunes, es un día flojillo, pero yo estoy segura que los fines de semana esto tendrá más... Eso más en invierno. Más en invierno. Sí. Pues bueno, invierno-verano, no dejen de venir, que aquí Ernesto les va a atender estupendamente. Nosotros nos vamos a continuar a ver las calles del pueblo. Gracias, Ernesto. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Dice José María que esto no son las cuatro esquinas, pero sí hay cuatro esquinas. Nos juntamos aquí en una bifurcación con la calle Ciges Aparicio, la calle Santo Tomás y la calle San Jerónimo. También una calle, la calle San Jerónimo, en la que muchos vecinos se asomaban a sus puertas con sus hamacas y con sus sillas, porque esta ha sido siempre una calle, pues digamos, peatonal, muy poco transitada, pero como vemos, la gente no se anima a salir a la calle y a hacer esa terapia que yo digo, esa terapia de soltar lo que llevamos, de contar, de hablar. Es una buena medicina, ya lo dicen, contra la ansiedad y contra la depresión. Así que menos televisión, bueno, si ven en Guerra Televisión, perfecto, pero si no, menos televisión y salgan a la calle. Vamos a continuar en las calles de nuestro pueblo. Cruzamos la carretera y nos encontramos en la calle Melés con un grupo de jovenzuelas. Jovenzuelas enguerinas. Que me voy a poner aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué hacemos aquí hoy? Aquí estamos tomando el fresco y viendo los dragones cómo suben y bajan. Eso mola, ¿eh? Eso los chiquetes de hoy en día no ven. Yo estoy, digo, en la ventana se meten. Esta noche ya veremos qué pasa. Y ahí se meten, en la ventana, sí. Yo empezaba el programa diciendo que esto es terapia, que esto es la mejor medicina que puede existir, salir Rafael a la calle por la noche. Y tanto, nosotras salimos todas las noches, toditas las noches. Tengo que hablar bien porque ya me lo han dicho. Tienes que hablar bien porque esto luego da la vuelta al mundo. Claro, ¿y sabes qué? Calle, que no se desborde. Cállese, señora, que yo no me desbordo. Mire, de día me veo... Y de noche me expurgo. De día no me veo y de noche me expurgo. ¿Qué te parece? Pasa por ahí, no veo a ninguno. No veo a ninguno, no conozco a nadie. ¿Para qué? No los miro. Y ya está. Así es que... Bueno, salís todos los días. Salimos todos los días. Y antes hacíamos fiesta de la calle. Sacamos un torito de Damiano y lo pasábamos bomba. Nos hicimos unos trajes con pimientos que traía Miguel Vila del campo. Y nos pusimos en un vestido blanco todas. Todas con pimientos. De eso ya hace unos años. Ya hace unos años. Aquí había mucha juventud. Cosa que ahora ya. Pero ahora somos viejos ya. Ahora os habéis quedado las más jóvenes. ¡Hombre! ¿Cuántos años tiene, señora? Me faltan 8 días para 93. Toma ya. Yo digo que... Al día 20. Eso está muy bien, porque el año pasado hicimos el reportaje en el llano. La cabeza y sigue. Y funcionando. Y va funcionando. Que es lo más importante. Y claro, hoy veo a José María y a ti. En la tele. En la tele. Pues ahora cuando te veas tú, ¿qué? Hoy, pues... ¿No saldrá de allí? ¡Qué alegría! ¿No saldrá de la tele? No saldrá de la tele, se quedará... ¿Todos los programas? Todos los programas. ¿Cuál es el programa que más te ha gustado? Hay todos. Yo apenas para que van noticias, enseguida digo, no, las 7. Y haga. Es que la tienen las 7. Me voy a pasar al otro. Al ratico ya sale mi padre, ya sale mi marido. Ya estás contigo. Hoy, claro, 3 veces hoy. ¿Qué te parece? Tú no veas otro canal, que no vale la pena. En el nuestro dan alegría. Me voy para este lado. Buenas noches. Ay, Rosana, ¿yo qué te cuento? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué estabas haciendo? Pues me he comido 2 cortadas de melón y lo corto pequeñín, pequeñín para la gallina. Claro.
Y está muy bien. Y ella sabe. Porque es que tú tienes gallinas. Sí, en la caseta. En la caseta. Este año no te has ido para caseta. No, este año me ha ido muchos mosquitos y no me ha ido. Por cierto, para... Vamos todos los días. ¿Los mosquitos por aquí qué? Menos. Menos. Pero también hay, ¿sabes? Sí. Nos dice Rafaela que se porta bien porque le dan un traguico de cerveza, pero si estoy guapísima. Además es de noche, no pasa nada. Ay, Rosa. Si nos ve poca gente. Sí, es que a mí no me gusta. Yo me gusta verlo esto, pero... Bueno, el año pasado estuvimos en el Hondón, ahí hacían unas fiestas, sí. Vamos, impresionantes. ¿Sí? Ahí cenan y todo en la calle. Yo también he cenado aquí, ¿sabes? Es que nos hemos avisado. Es que estamos en la representación de la calle. Ah, eso iba a preguntaros. Iba a preguntar. Porque somos muy pocos vecinos y ya, mira, nos juntamos un ratito. En aquella zona de allí había alcaldesa. Tenían alcaldesa y presidente. Qué categoría. Aquí no hemos llegado a organizar eso, pero cualquier noche nos lo organizamos. Alcaldesa, la otra secretaria. Y ya está. Y lo mejor. Bueno. Y los concejales, bueno, todas las noches salimos. Sí, sí, todas las noches aquí después de cenar. Un ratito. Salimos un rato hasta las 12. A las 12 ya nos metemos para casa cada uno y a dormir. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta septiembre? Sí. ¿Hasta que las fiestas? Hasta que vienen las fiestas. Sí. Para no molestar, eso iba a decir. Bueno, se queja. Ya vienen las primeras lluvias, que refresca, pues entonces ya corriendo para adentro. Ya os metéis. Viene más gente por ahí, ¿no? Más vecinos, pero no quieren salir. ¿Ves? Nos deja a las jóvenes. Bueno, ¿y de qué charráis? Uy, pues ¿de qué? Pues la gente nos cuenta sus vivencias de antiguamente, de su familia, de... Pues eso, mira. ¿Y cotilleos qué? No nos metemos, ¿no?, con ninguno, siempre... Ya estamos otra vez, si cotillear no es malo. No, pero que no, que hablamos de nuestras cosas y no. De lo que habéis hecho o de algo que la tenéis pendiente. La Paquita que le hace calcetines a sus nietos y sale y... Chica, Paquita, ya la has terminado, pues esto, y cada día pues una cosa. Y os contáis cosas y de lo que va pasando. ¿Qué os parece que la juventud no sale a la calle, se queda en casa? Yo no sé por qué, porque se está bien en la calle, pero mira, la tele, lo hace y los ordenadores. Y el aire acondicionado. Y eso también. Y los móviles. Y dice Rafaela, y los móviles. Sí, pero el móvil aquí lo piden manejar. Sí, eso. Pero la gente está... ¡Ay! Rafaela, tú estás con el perrico. Sí, míralo. A ver, que no lo pise. Mira qué cosa. Sí. Margot, di algo por la prensa. Ven aquí, di algo, cariño. Mira, que te vean, que te van a ver. Se van a ver tus tíos de fuera. Tus tíos de fuera, claro que sí. Esta es una perrica que tiene que estar a mi lado. A todos los lados va contigo. A todos. Esta es más italiana que española. Sí, y cruza los charcos y cruza los países y todo. Y cruza los paso nivel, va por el paso nivel, ya me lleva. Así la llevas, mira, nos ha... Nos sacan ahora unos helaicos que toca ahora el helaico. ¿En serio? Pues nada. Va. Pues cumple 25. Pues lo vamos a celebrar con un helaico. Pero es que claro, si hubierais venido, hubiéramos sabido, ¿cierto? Pero es que ¿sabes qué pasa, Rafaela? Que si lo decimos con tiempo... Nos dicen que no. Pues yo hubiera... Entonces... Le hubiera hecho a José María un blanco y un negro. Bueno... Una botifarra y una longaniza. Y arreando. Una longaniza de los macarenos. Ahí está, de esos que... ¿Quién son los macarenos? De esas que están buenas. Ya. Pues eso te hubiera hecho. Un blanco y negro y a la otra vez te lo haré. Ahí está. Bueno, vendremos otro día. Otro día, para que... Pero de improviso. De... Para que no nos preparemos. Sí, que si hoy tampoco os habéis preparado, si me liaré de aquí. Hoy tampoco os habéis preparado mucho. No nos hemos preparado. Ni nos hemos puesto el traje ni nada. Conforme íbamos. Y ya está. Porque yo... Va a ir guapa. Yo me tengo que poner ya el de viaje. Que poner el traje de luces. No, el de viaje. ¿El de viaje a dónde? Allá con mi marido. Calla, por Dios. Hombre. Con la alegría que tenemos de estar tomando... Pero me había puesto el traje ese. Que ese es el de mudar. Claro, claro. Bueno, pues otro día vendremos, pero para celebrarlo, no para esas cosas. No, para irme, no. No, tú quédate, que aún nos queda mucho en la televisión que ves. Claro. Pues nada,
hombre. Rosana, ¿cómo nos ha jodido la Carmen? Que dice que no quería hablar. Tú hablarás y ella se come el micro. Para que veas. Bueno, vamos a disfrutar del helaico que nos ha sacado aquí Llorén. Y a la otra vez un blanco y negro. Y nada, pues nada, que los que no salen a la calle, pues eso, que se pierden. Los helaicos, pues sí. Las conversaciones y la terapia. Y pasarlo muy bien. Hablamos de lo nuestro, la una de las gallinas, la otra de los dragones y yo de los cojones. ¡Qué fina que es! Pues acabamos el helado que nos han ofrecido aquí en la calle Melés las vecinas, que por cierto estaba muy bueno. Hace calor. Otra vecina que se nos incorpora. Hace Charo, pero se nos va. Bueno, deciros, casi las 11 de la noche, hace muchísimo calor, un calor pegajoso. El abanico nos hace falta, nos acabamos el helado y nos vamos a seguir por las calles de nuestro pueblo. Pues a tan solo unos metros de donde Enguera Televisión estuvo el año pasado haciendo el programa de A la Fresca, hay otro grupo de vecinos en el Hondón que salen todas las noches y durante parte del año a tomar el fresco. Ahora nos contarán, ¿por qué se ponen en este sitio? Pues porque es donde más corre el fresco y donde más aire hace. Y las pillamos de improviso. Así que, a ver si nos quieren hablar. Buenas noches. Nos dicen que nos callemos, que los hijos están durmiendo. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien estamos aquí, ¿no? Bien jodido estamos de las patas. Bien jodido de la pata, no. De las dos, pero estás aquí tomando. Mira que aire seco, claro. Más bueno. Tomando. ¿Este que es de Levante o de Poniente? Pues no lo sé. José María. Del norte, bien atravesado. Bueno, qué elenco de mujeres tenemos aquí, ¿no? Ah, sí, estamos bien rodeados. Sí. Bueno, creo que ya habéis cenado, ¿no? Sí, sí, sí. Ya son horas, ¿no? Hemos terminado hace un poquito. Ah. Y como es el cumpleaños de mi cuñada, pues nos hemos tomado los postres también. ¡Hala, pues! Hay que celebrarlo. Voy a ver qué me cuentan estas mujeres. Algunas se levantan. Porque estas no quieren hablar. No querrán hablar. Pues mira, como se han levantado, voy a aprovecharme y me voy a sentar yo en esa silla. A ver. Buenas noches. A ver si me voy para atrás. Nos hubiéramos puesto guapas, hija. Pues si guapas estáis. Es una traición. No, esto es. Esto es la tele. Esto es espontáneo. Porque yo creo que si os decimos que venimos, no hubiese salido. No nos pilláis, cierto que no. Bueno, todas las noches salimos. Todas. Por la tarde y por la noche. Ah, por la tarde también. Horarios. A partir de las 8. ¿Y luego vais a casa, cenáis? Te hacemos la cena y luego salimos a la calle a cenar. ¿Bocadillo o...? No, lo que caiga. Que ya está bien, ahora que siga el Amparo. ¿Qué cena hoy? Yo berenjenas y eso, asado, carne asada. Qué buena. Y una taja de melón y punto. Y ya está, y luego la fresca. Y luego el pastel que nos han invitado. Ah, bueno, que ha habido cumpleaños. Sí. Esto es buenísimo para el verano, la operación bikini. Vamos, me voy para allá. Buenas. Buenas. Tomando el fresco. A mí esta calle me parece un poco peligrosa, me da la sensación que me... que me voy a ir rodolán, que dicen, ¿no? No te caes. No me caigo. No. Qué bien estáis. Muy bien, aquí estamos estupendamente. ¿Hoy de qué hemos charrado aquí? Oh, de todo, aquí se charra de todo. Me encanta. Se cortan trajes, pero trajes. Todo lo que quieras y más. Sí. Dice, se hablan cosas de abuelo. Y los mosquitos nos pican que no vean. Eso iba a decir, este año los mosquitos como han ido. Yo estoy frita hoy. Sí. ¿Será el calor este bochorno pegajoso? No, generalmente la sangre la tengo bastante dulce. Y te vienen todos para ti. Claro, sí. Y te vienen, ¿hasta qué época? O sea, al mes hasta de septiembre. Septiembre, casi vísperas de San Miguel. Me están diciendo por aquí que salen hasta con abrigos. Por eso, vísperas de San Miguel, que ya hace frío y todo, sí. ¿Y los silencios aquí hay o no hay? Silencio, hoy es que está mi sobrino que madruga mañana. Ah, bueno. Y no hablamos mucho, vamos más despacito. Pues qué momento hemos ido a venir, vamos. No, pero no, esto no pasa nada, claro. Eso iba a decir, luego hay vecinos que se quejan. No, ninguno. Aquí está la chica esta de aquí, que... También la muchacha va a trabajar
y aquí allá vive otra, también duermen aquí en la parte de aquí y nunca han dicho nada. No es más escándalo. No, sí, algo. Algunas risas, ¿no? Algunos cuando se discute. Se discute, esto me interesa ver. Sí. Se discute. Claro, sí. ¿Pero os llegáis a enfadar? No, llega la sangre al río. Pero bueno, hay temas que son conflictivos. Sí, pero como yo no me entero de muchas cosas, estoy medio sorda. Pues yo las dejo que hablen ellas. Que hablen ellas. Sí. Voy a irme más para allá, que hay más gente. Si no me caigo yo por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Qué bien estamos, ¿no? Bien jodido. Otra vez, pero aquí estamos. Hombre, claro. Eso no me enfoques tú, José María. No lo enfoques, enfócame a mí. Bueno, tomamos el fresco. Claro. Que se está bien. Hoy no hace mucho, pero bueno. No ha hecho en todo el día. En todo el día no ha hecho fresco. Ahora parece que se puede estar uno sentado aquí, pero no. Se puede estar. Ha hecho mucho calor, ¿eh? Demasiado. Y estos días con las tormentas, yo pensaba, el verano se acababa. Aquí no somos de España. No hay tormentas nunca. No, lo dicen en la tele, pero no hay. Esta semana sí que hemos tenido algunas tormentas, pero... Pero de llover... Poco. Poco sería algo, nada. Nada de nada. Nada de nada. El verano... ¿Los mosquitos bien? Mosquitos no hay aquí. Si los pica... En este lado no hay mosquitos, en aquel están todos los mosquitos se van para allá. Los mosquitos no me pican a mí, se mueren ellos. Esto está claro. Pues entonces no vienen. Claro. Bueno... Voy a irme a otra vecina. Voy a ver la señora Herminia que me dice. Señora Herminia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué bien tomando el fresco. Aquí se pasa de categoría. Que digo que tú te has puesto. No, es que aquí tenemos cada una nuestro sitio. A ver, explícalo. Yo me pongo aquí y las otras ya se ponen por ahí para tomar la fresca. Cada uno se saca sí, su sillica. Y la comida. Y la cena. Y la cena. ¿Tú qué has cenado, Herminia, hoy? Pues yo he cenado un poco de hervido y pollo. Y pollo. Ya está. Ahora qué bien. ¿Quién es la primera de las que se va? ¿A dónde? ¿A dormir? ¿De fiesta, no? A dormir. El sereno. Paco. Paco es el primero que se va. El que va. ¿Después? Después ya las agregas. ¿Y quién es el último? El último. Pero aguantáis, ¿hasta qué aguantamos, hora? Pues hasta las 12 o 12 y algo. O depende del día, ¿no? Depende del día, pues si es fresco, si hace frescoreta, aguantamos. Eso ya es como haga. Depende. ¿Y el sábado y el domingo hay más gente o siempre son los mismos? No, hay más gente. Sí. Lo que pasa es que hoy es lunes y bueno, nos hemos encontrado a los de todos los días. Sí. Nos dicen por allí, Herminia, que soy fijos. Fijos, pero fijos del todo. Pero fijos, eso está bien. Sí. Esta tradición no hay que perderla. Que va, ni mucho menos. Es una pena porque venimos de la calle Santísimo. Vamos a empezar el programa en la calle Santísimo. No había nadie. Nadie. Ahora nos están diciendo, mira que esa calle era de AUPA, porque era... vamos a ver qué nos cuentan. Algo que me choco. Cuenta, ¿qué pasaba en la calle Santísimo? Ah, que había quien saludaba en la puerta de la calle y hasta dentro y no ya paraba, no saludaba, pero decía para todo, noches, para buenas todo. Noches, buenas noches. Era exagerado. Pues hoy no había nadie. Y la gente y todo dormía en la calle cuando hacía calor, se sacaban allí las mantas y eso. Colchoneta o lo que sea. Sí, y a veces algunos de los caballerías también. Madre mía, pues hoy no había nadie. Ya años que no hay nadie allí. Y es una pena. Vaya que sí. Yo me vine aquí con 9 años y aquello era la alegría de la huerta, aquella calle. Pero bueno. Pues ya veis, yo... Y aquí, espérate, que ahora cuando nos muramos todos, que no tardaremos muchos años, se ha acabado. Estamos muy pesimistas. Se ha acabado, ¿oye? Ya, No, pero yo creo que también tenemos que decir a los nietos, a los hijos y todo, que vayan saliendo. También es verdad que las condiciones en las que ahora estamos en la calle no eran las mismas que antes. Antes no habían coches, no habían motos. Exacto. No había que entretenerse. Exacto. Porque las personas ni tenían televisor, ni tenían radio, ni tenían de nada. No tenían de nada y pues salías a la calle. Entonces no son las mismas, la sociedad cambia y todo evoluciona. Pero yo creo que la charraeta esta que se ve a aquí, nosotros nos gusta mucho. Y empezamos a contar cosas de antes, si el fulano vivía y el mengano vivía allá, el otro, y ahí viene la discusión. No porque vivía tal, porque vivía... No. Al final, la discusión sacamos, no hay... Claro, sacamos el hilo, pero al final lo sacamos. Claro, averiguamos. Uno dice una cosa, el otro exacto. Dice otra.
Bueno, pues yo quiero, no sé si queréis contar algo o decir alguna cosa más en la televisión ahora que estáis. Aprovechad. Yo creo que nos hemos portado bien este año, ¿eh? Os habéis portado fenomenal. El año pasado... Porque nos has cogido infragantes. No levantamos el... No hemos avisado, tengo que decir, como el año pasado sí que avisamos. Exacto, el año pasado fuimos al llano y... Ya prepararemos el programa. Pero es que así sale más espontáneo. Bueno, vale. No. De acuerdo. Que luego dicen que todo lo preparamos. En eso estoy de acuerdo, pero si vosotros nos avisáis con tiempo, pues nosotros nos preparamos un poco más. Pero ¿no? Esto es para que sepáis y para que digáis a todo el mundo que no sabíamos. Ya es teatro. Es que ya no es lo mismo. Entonces ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Esto es el día a día. Y si hubiésemos llegado un poco antes, pues os hubiésemos pillado cenando. Cierto, cierto. Cenando. En la puerta. Como bueno. El señor Paco no puede entrar y salir tanto, pues nos quedamos ahí en su puerta y cenamos ahí. Y de categoría. Pasaremos el verano, ¿no? Ya nos queda poco. Poco. Ya estamos a 13, casi a mitad de mes de agosto. Y como digo yo, una vez se pasa agosto, ya. Septiembre aún salimos. Parte de octubre también. Y si aprovechamos el tiempo. Si hace calor. Sí, hasta octubre largo. Bueno, pues muchas gracias por hablar con Enguera Televisión, por hacer posible que, pues bueno, que la gente que está en sus casas... Que tenga ganas tan tarde de trabajar, ¿no? Eso digo yo. ¿Qué te parece que a estas horas, con lo bien que estaríamos en nuestras casas... tomándose un cafetito helado en casa, ¿no? Bueno, pues yo también me lo paso bien y José María también, sacando... sacando en la tele pues todas estas cosas. María, sois duros. Aguantaremos, sí. Aguantaremos todo lo que podamos y siempre... Cada día una, pero como hoy habéis comido pastel, pues nada, muchas gracias y nada, nosotros vamos a seguir a ver si encontramos a más vecinos. ¿Una entrevista a tu padre? Mi padre a estas horas ya está acostado. Ya lo sé. Pero es que cuando no, vaya le da recuerdos míos. Le voy a dar recuerdos a... ¿Quién soy? Sí, lo ¿Cómo sé. ¿Cómo me llaman? Joaquín. No. Juanico Castells. Juanico Castells, pues yo le voy a dar a mi padre recuerdos de Juanico. Puede que me ponga a llorar. Hombre, no, de alegría. Ya lo verás, de alegría, claro. De alegría. Ya hace mucho tiempo que no lo veo, ¿eh? Es que se hacen mayores. No, es que está bastante tocado también. Es la edad, son los 87 años. Tu padre sí. Así que es la edad, pero a pesar de la edad, pues la gente tiene que salir a la calle. Nosotros vamos a continuar. Muchísimas gracias por acogernos y por hablar con nosotros. Y por... Ha venido un poco tarde, si no habías comido pastel. Otro día. No os preocupéis que otro día vendremos a que nos invitéis sin las cámaras. Que eso está mejor. Os mandaremos la tarjeta, os avisaremos. Preparamos un tentempié. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Y otro de los sitios donde suelen salir muchos enguerinos, tanto por la noche como por la mañana y por la tarde, es en la carretera, en los banquetes de la carretera. Y aquí nos encontramos, la verdad es que no veo muy bien quién son, pero ¿quién está por aquí? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tomando el fresco? Sí, mira, en casa hace calor y hemos salido a tomar el fresco. Bueno, me voy a sentar aquí. Mucho fresco, no corre. No corre, no. Cuando hemos llegado no corría nada. Yo estaba preguntando, ¿el de Poniente o de Levante? Me han dicho, ¿del norte? ¿Del norte? Por ahí será. Por ahí será. Pero la verdad es que no se nota. No se nota. Dicen que el del norte es fresco. No, nos tenía que pegar en la espalda y no nos pega. Y no nos pega, pues no será. ¿Venimos todas las noches aquí o no? Casi, sí. A tomar el fresco un rato, sí. ¿En el mismo banco? Bueno, no, porque hoy no sé por qué no había aquí gente. Eso estábamos diciendo, es que no hay nadie. Es como si hubieran tirado una bomba de neutrones y hubiese desaparecido todo el mundo. Y otras noches venimos y igual nos sentamos allá al lado del huevo que en otro banco. O sea, que está concurrido. Está concurrido, sí. Bueno, es lunes. El lunes. Habrá algo en la tele. Igual no, están viendo en la televisión. Es que no lo sé. Y nosotros aquí. Y nosotros aquí, eso. Las 11. ¿Qué hora es? ¿Las 11 y, las 11 y media? Y 25. ¿Aguantamos toda la noche o hasta qué hora? No, pues a las 12 y poco más. ¿Y para casa? Para casa, sí. Es que en casa hace calor.
En casa hace calor, claro, y en la cama aún más. Más aún. ¿En qué calle vivís vosotros? Nosotros ahí en Antonio Machado. ¿Y no salen los vecinos a la calle? No, no. Ahí vienen los motoristas fantasmas, que digo yo. Explícanos quiénes son. Pues la gente que va hasta las tantas por la noche haciendo ruido y no dejan de... Y ruido desagradable. Desagradable porque paran en el parque. Al rato mueven, cuando dicen nos vamos para aquí... Cuando ya están medio dormidos, sí, otra vez. Y es que van unos, se van unos, vienen otros y eso yo la verdad creo que eso deberían de controlarlo. Vamos a hacer un llamamiento a quien corresponda de que controlen un poco pues esos ruidos que se... Por ahí vemos una moto, pero esa moto no hace ruido. No hace ruido, no. Pero por sí ahí, que hay motos que hacen un ruido. Por aquí pasan otros que van a una velocidad que dicen, bueno, y la policía no los ve nunca, no pasan. Pues estén atentos, que los pocos vecinos que salimos a la calle a tomar el fresco o estamos en casa, la verdad que eso sí que nos molesta. Los mosquitos hoy, ni uno, ¿no? Ni uno. Hoy aquí no. Aquí nada. Pues nada, muchas gracias. Yo no sé si quieres hablar un poquito. ¿No quieres hablar? Pues nada, muchas gracias por haber hablado con nosotros. A ti. Gracias. Y nosotros vamos a seguir a ver quién hay por ahí por esos bancos. Gracias. A ver si encontramos a alguien más aquí en los banquetes de la carretera. Siempre lo hemos dicho, los banquetes de la carretera. A veces la gente nos dice que por qué llamamos Plaza de la Fuente o Plaza Moreras o lo que sea. Pues bueno, yo creo que toda la vida los enguerinos hemos conocido esos puntos con esos nombres. Y aquí pues ha sido los banquetes de la carretera. Vamos a continuar. Y otra de las cosas que pueden hacer por la noche o durante el día, bueno, ahora que es verano, la verdad que no es muy cómodo, pues a ver si no me caigo, pues es hacer un poquito de ejercicio, aprovechando pues estas atracciones que nos han puesto el ayuntamiento en la carretera. Ya saben, salir a la calle es saludable para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para todo. Y ya de paso, pues si no quieren quedarse en casa, pues salgan a la carretera y ejerciten el cuerpo, que eso es salud. Bueno, no solo hay que salir a la fresca por la noche, hay gente que trabaja por la noche y son los basureros. Basureros, así es. Bueno, ¿cómo va la noche? De momento bien, va bien. Vamos tranquilos, no hace mucho calor hoy. No, hoy se puede trabajar bien. Y yo que siempre me he preguntado, ¿es agradable este trabajo? Es acostumbrarse. A lo primero dices, no, a lo primero no. Pero te tengo que decir que huele fatal. Sí, no, pero te acostumbras. No te queda más remedio, no te queda otra esto. ¿Quién si no? Claro, eso es no un más. Trabajo. Y si ellos no existieran, no podríamos tener limpios nuestros pueblos, nuestras ciudades y nuestro todo. Bueno, pues muchas gracias. Agradecerte vuestro trabajo, que sabemos que es un pues trabajo sí. duro, porque lo es. Yo tengo que decir que estoy aquí y ya no aguanto. Y nada, que os queda mucha noche, ¿no? ¿Hasta qué hora estáis? Hombre, igual hasta las 2:30, como muy tarde. Acabáis. Acabamos lo que es otro polo. Este nos quedará pues como 2 horitas o 1 horita. Depende, es que también depende de la circulación. Depende. Y otra cosa muy importante, que vienen coches y vamos a molestar. Sí. Que por favor, tiren la basura en los horarios que correspondan, porque una vez pasan ellos, ya. Los contenedores se quedan con la basura hasta el día siguiente. Así que es. Respeten los horarios de tirar la basura, sobre todo en verano. Muchas gracias. De nada, gracias. A ustedes. Necesitaba un poco de aire puro para recuperarnos de ese olor del basurero. La verdad que agradecer a este trabajador que recoge la basura. Yo le he llamado basurero porque es como coloquialmente todo el mundo le llamamos, pero la verdad que es agradecer. Ahí tenemos los perros. Decirles que no solo hay que salir a tomar el fresco y a pasear, también es un buen momento
para sacar a nuestras mascotas, a nuestros animales a la calle. Y aquí pues estas vecinas de Enguera aprovechan esta noche que no corre mucho el aire, ¿verdad? Nada, nada, no corre nada. Pues, pero mira, estamos aquí bien, hablamos de nuestras cosas, de lo de antes, de lo de ahora no sabemos nada, pero sacamos a relucir muchas cosas. Buenas. Y malas, de todo. Buenas y malas. De todo. Y acordándonos mucho De lo pasado. De cómo ha cambiado, porque yo estaba hablando de que este sitio pues lo conocemos siempre como los banquetes de la carretera. Hombre, claro. Y seguirán siendo mientras la carretera esté ahí. Y mientras, sigan habiendo banquetes. Claro que sí, ya que está de categoría. No hay mucha gente hoy. No, estamos solas siempre. ¿En este lado? Sí, estamos siempre. O sea, aquí este banco no lo quita nadie ninguna noche. Estamos solas. Este banco hace un poquito de chaflán y es una maravilla. Es propiedad vuestra. Allá. Bueno, si lo cogemos, sí. Aquí. Para que nos quiten. Claro, ¿Hasta qué hora? Ya a las 11:30, a las 12 para casa. Pues ya son las 11:30. Ahora no vamos a ir. Bueno, vamos a plantar. Vamos a plantar ya. El ambiente hoy es de lunes. Flojo. El fin de semana cambia. A medias. Sí, no sale mucha gente. No sale mucha gente, no. Pues vamos a decirle a toda esa gente que salgan. Y ahora los críos que se van al campamento no sale ni uno. Es verdad, porque dentro de nada ya se va el Junior a ese campamento. Mañana se van. Ya no ven ningún crío. Lo tenemos todo controlado. Todo controlado. Aquí estamos las cuatro abuelas, que lo tenemos todo controlado. Claro, porque tenemos nietos, ¿no? Que se irán al campamento. Pues sí. Es normal. Nietos y bisnietos. Yo tengo una. Bueno, ¿y los animales qué? Están muy bien cuidados y muy bien alimentados. Yo los veo que están aquí quietos, tranquilos. Y si hacen caca, la recogemos. Otra cosa importante, porque yo ya he hecho campaña sobre las cacas, que pues en la calle Gracia, no sé quién, porque deben ser guarros, y lo voy a decir así de claro, que pasan todos los días por la calle y dejan las caquitas de su perro. Pero eso sí que hay que decirlo, que todos los dueños de estas mascotas, el animal no tiene la culpa de que haga sus necesidades, pero sí es responsable el dueño. Yo llevo mi bolseta y la recojo la caca, cuando hace caca la recojo y la tiro a la basura. Pues eso, así que cunda esta yo, educación. Yo llevo mis bolsetas y las recojo y la tiro a la basura. Pues eso, que hagan eso, que salgan a la calle. Me compro mis bolsas para el perro. Y si no, también podríamos decir pues que el ayuntamiento pusiera. Pues sí, que tenía que poner, como hacen en Valencia y en muchos pueblos. ¿Verdad? Para poner bolsetas para los animales. Y a ver si de esa forma, pues esos dueños se animan un poco a recoger las cacas. Que yo siempre digo que el dueño es el que tiene la culpa, no el animal. Él tiene el dueño la culpa. Pues nada, os vamos a dejar aquí. O si os ibais, no lo sé, pero aún podéis estar un ratito más. Nosotros vamos a seguir y a ver si encontramos algo más. Bueno, muchas gracias. Y felicitar a la cámara y a la reportera, que sois una maravilla. De Enguera, claro. Nosotros hacemos lo que podemos, a ver quién a estas horas sale a la calle. Está por ahí. Pero bueno, pues nosotros, aquí el dúo. A llenar algo. A llenar algo, ya que nos vean y que la gente pues se anime. Cuando tu madre me vea, dirá, mira mi parienta. Que se trabaja a deshoras y todo. Pues claro que sí. Tenemos que salir y ya advertencia. Dos cosas, la basura, que la tiren a su hora. Y otra cosa, que recojan las heces de sus animales. Muy bien. La pongan en un saco y la aten bien atada, que hay quien no la ata todavía. Pues ala, ahí quedan esos consejos. Continuamos. Enguera Televisión se va a ver si encontramos a más gente. Gracias. Bueno, y como no encontramos muchísimos vecinos, aunque sí que los hay, la verdad agradecerles a los que hemos encontrado, pues otro sitio obligado para muchos enguerinos durante el verano son las terrazas de los bares de Enguera. La verdad que hoy, lunes, solo hemos encontrado con gente esta terraza del Garden y nosotros pues vamos a aprovechar para tomarnos un agua y continuar en esta noche de A la Fresca en Enguera Televisión. De la noche, ya habéis visto este pequeño programa que hemos hecho de Enguera la Fresca y de todos los vecinos que salen a la calle. Esperemos que esta tradición no se pierda. Ya el año pasado ya hicimos dos programas
y los vecinos pues estaban contentos de que hiciésemos ese programa y de que esta tradición pues continuase generación tras generación. No sé si José María luego da la vuelta, pero creo que hay más gente aquí en la Plaza de la Fuente en estos momentos que enguerinos por las calles. Y sobre todo, muchísima gente joven que aprovecha esas vacaciones, que no hay colegio, pues para salir y estar aquí refrescándose. Y qué mejor sitio y lugar en el que acabar este pequeño reportaje que la Plaza de la Fuente de nuestro pueblo de Enguera. Esperemos que les haya gustado. Muchas gracias a todos los enguerinos que han colaborado con nosotros en esta noche de verano de 2018. Rosana Marín, desde la Plaza de la Fuente, para Enguera Televisión.